Vamos a relajarnos un poquito porque vamos a compartir las palabras de Juan Ignacio Gómez, que se viene con los estrenos de la semana y algunos consejos también de películas, series y demás. Vamos a ver qué nos traen este día jueves. Muy bien, Juan Ignacio, tus palabras. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Los zurdos. Ahí está. No solo Charles Chaplin, Paul McCartney. Paul McCartney, zurdo, también, y Kurt Cobain. De Nirvana. Sí, sí, sí. Bueno, no le mandamos un saludo porque... Claro, obviamente. No, no lo voy a escuchar. Lo mismo que... Bueno, no había otro guitarrista también fabuloso. Jimi Hendrix, claro. Hay muchos. Sí, sí, de hecho sostienen que en el arte ser zurdo es una especie de talento extra. Bueno, puede ser. Puede ser. No sabemos. Veamos. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, McCartney menos... sí, obviamente. Claro, Kurt Cobain, Jimi Hendrix y tal. Sí, claro. Habrá otros zurdos que no. Sí, sí. No tienen ese talento. Sí, tal pero cual, bueno. Tal hoy vamos a hablar de películas. Todo lo que vamos a hablar hoy es muy bueno. Sí. Todo. La verdad que. Un muy buen día. Ah, mira vos, sí, qué bueno. Algunas veces hablamos... A disfrutar entonces. Nosotros aquí generalmente promocionamos las películas, no le decimos al público que tiene que ver ni nada, sino que rescatamos lo bueno, sí. Aunque por dentro, por ahí, tenemos alguna cuestión negativa con la película. En este caso, la verdad, todas son buenas. Todas son buenas. Todas son buenas, bueno. Así que vamos a empezar directamente con la primera, que es Unidos. Unidos. Es una película de la productora Pixar Disney. O sea, la misma productora que ha empezado allá en la década del 90 con Toy Story. Uh-huh. Y que no ha parado nunca más. Y que nos ha dado Toy Story, Monster Inc., Intensamente, Wall-E, ¿sí? Tantas películas. En este caso nos trae Unidos, que quizás obviamente no es Toy Story, no está al nivel posiblemente de eso, pero que sí la película tiene cosas muy positivas. Básicamente es la historia de un mundo mágico, como lo estamos viendo claramente, uh-huh. En donde viven... una familia compuesta por dos hermanos y una madre, el padre ha fallecido, y los dos hermanos no tienen nada que ver, mientras que uno es una persona retraída, introvertida, de no hablar mucho, el otro, lo estamos viendo el más grandecito, uh-huh. Obviamente es todo lo contrario, son personalidades totalmente distintas, que se van a tener que complementar, porque hay una cuestión, es un mundo mágico que... no utiliza mucho la magia, así que de la nada empiezan a utilizar la magia para ver si lo traen al padre. Ajá. ¿No? Y hasta aquí, digamos, contamos, obviamente en el propio tráiler está que sí. El padre no lo traen entero. Completo. Exactamente, le falta la mitad. Sí. Por lo tanto, durante toda la película se van a pasar estos dos hermanos, que son de personalidades totalmente distintas, van a pasar buscando la solución a esto de que sus padres, su padre ha venido... en la mitad, y obviamente se van a encontrar con todas las personas que nosotros, o con todas las entidades que nosotros nos imaginamos, hadas, duendes, gnomos, bueno, y todo lo demás. Pero siempre con el propósito de completarlo al padre, exactamente, digamos. La idea es completarlo al padre, es una película de aventuras, ajá. Que tiene cierta, obviamente es graciosa, pero tiene cierta también lugares o escenas de emotividad. Ajá. O sea, estas películas, desde Toy Story para acá, se caracterizan precisamente por, si bien ser muy graciosas, pero también no subestimar a su público, a los pequeños, digamos, sí. Sino que tomarlos, la verdad, con muchísima seriedad y proporcionarle una serie de temas que por ahí antes nosotros podríamos pensar que no estaban capacitados para entender. Pixar lo que hace es todo lo contrario. Bien, decir, no, les deja también una cuota de enseñanza. Exactamente, vamos a decir, ¿no? Siempre hay una cuestión de enseñanza, siempre una cuestión que tiene que ver con lo familiar. Mm. Siempre en estas películas hay una construcción de vínculos, ¿no? Bueno, todos nos acordamos no solo de Toy Story, sino a mí me encanta Wall-E, porque es una película muy chaplinesca, que es el modo de Chaplin. Sí. A veces es una película muy chaplinesca. Y que forma ahí un vínculo entre dos robots que ni siquiera se hablan porque no tienen un lenguaje concreto. Podemos hablar de Monster Inc. también, que hablamos sobre la amistad. Podríamos hablar de Intensamente, que si bien no es un vínculo con alguien, pero sí es un vínculo consigo mismo. Con uno mismo, es, ¿no? Verdad. Es una película, la verdad, genial. Entonces, en ese estilo es esta película. Quizás no está al nivel de las otras, pero sí está en un muy buen nivel. Bien. O sea, por lo que es la animación, que por ahí últimamente nos está dando algunas películas de medio pelo para abajo, la verdad que esta no. Esta es una digna representante de Pixar. Bien, Unidos. Unidos, obviamente en todas las salas,
con voces de actores famosos que no tienen el más mínimo sentido que lo diga, porque no lo vamos a escuchar jamás, exacto. Aquí lo escuchamos doblada. Así que está en todos los cines. Bien, bien. La segunda película, que es de un director que ha tenido su cuota de popularidad en los 90, ¿no? Los que estamos en la secundaria, por ahí íbamos al videoclub a buscar sus películas, estamos hablando de Guy Ritchie, uh-huh. La última película de Guy Ritchie, que durante mucho tiempo se ha dedicado a las películas de encargo, que le dicen, que uh-huh. Es cuando, si bien vos tienes algún estilo personal, en realidad los grandes productores te encargan una película particular. Por eso es que él ha hecho Sherlock Holmes y ha hecho la última Aladino también, ajá. Que por ahí tenían su toque personal, pero en realidad eran películas para los grandes estudios. En este caso, Guy Ritchie vuelve al estilo que a nosotros siempre nos ha encantado, que es el estilo de Snatch, ¿no? O Rock and Roll, a los que conocen las ajá. Películas, que son películas de acción, pero son películas muy graciosas. O sea, son películas hiperkinéticas, son películas de situaciones, ¿no? De hecho, a Guy Ritchie en algún momento se lo ha comparado, muy poco, muy exagerado obviamente, con Tarantino, cosa que no tiene nada que ver. Pero de todas maneras, él se ha impuesto un estilo, que es esa forma de filmar, en donde en las películas teníamos un sinnúmero de personajes que van y vienen en el tiempo y que siempre hay giros que nos sorprende y lo más importante, siempre hay giros que nos hacen reír. O sea, The Gentleman o Los Señores de la Mafia no es una película solamente de acción, sino es una película cómica. Mira. O sea que es muy llevadera la película y la verdad son 2 horas que uno las pasa genial. La historia básicamente es un mafioso de Londres que maneja absolutamente, ahí estamos viendo a Matthew McConaughey, que él es, uh-huh. Él maneja todo el negocio de la marihuana en Londres y se quiere abandonar su negocio para dedicarse a otras cosas, entonces decide venderle su negocio a otro mafioso. Uh-huh. Y a partir de ahí se dan una serie de situaciones con el mafioso que quiere comprar, con otro mafioso que quiere comprar, situaciones delirantes, obviamente. La película va y viene en el tiempo. Muchas veces creemos una cosa, pero cuando vuelve al pasado, la película nos damos cuenta que no es. Ah. Es una película hiperkinética que los que han tenido cierta esperanza con Guy Ritchie en la década del 90, la verdad que lo van a volver a sentir, ¿no? En mi caso particular, si bien cuando era chico nunca lo he comprado con Tarantino, me pareció una exageración, pero de todas maneras sí, las películas de él tenían ese componente dentro del cine de acción que lo hacía un toque personal, o sea, un cine de autor. Ah. Aunque por ahí cuando hablamos nosotros de cine de autor, hablamos más de géneros más tirados a temas dramáticos, uh-huh. o ciencia ficción o terror. En este caso, Guy Ritchie, como Tarantino también, ofrece un género personal, pero en el cine de acción. Bien. Así que The Gentleman, Los Señores de la Mafia, es una vuelta al Guy Ritchie que nosotros queríamos ver. ¿No? Desgraciadamente, he visto mucha gente caer por balcones, ¿no? Entre paréntesis. Exactamente, sí. No la llevan muy bien esa gente. Sí. Evidentemente. Sí, sí, sí. En esas escenas hay que prestar atención porque la verdad que sí son muy graciosas. Ajá. O sea, no crean que es una película que uno se puede sentir incómodo. Todo lo contrario. Bien. La verdad que es, los que han visto Rock and Roll, los que han visto Snatch con Brad Pitt, la verdad que uno sabe que en realidad estamos viendo una comedia. Bien. De acción, pero una comedia. Bien. ¿No? Así que la recomendamos totalmente para los que quieran ver Guy Ritchie. Después la carrera de Guy Ritchie siguió para otro lado cuando se casó con Madonna. Pero bueno, y después se ha divorciado. Y bueno. Cierto, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, es muy interesante la carrera de Guy Ritchie. Bien. Ahora vamos a ver otra cosa que es Netflix. Ajá. ¿No? El título no sabía si decirlo, he tenido que preguntar si podía decirlo. Pero bueno, se llama Esta Mierda Me Supera. En realidad, este título es aquí en Argentina o en Latinoamérica. En Estados Unidos no se llama así, es mucho más conservador. Se llama algo así como ¿Qué voy a hacer con esto? Ajá. Aquí le han puesto ese título. Me parece que desde el punto de vista como espectador, a mí me atrae más este título. Ajá. ¿Y de qué se trata? Es una serie de 7 capítulos que tiene la particularidad de que son capítulos muy cortos. O sea, hay un solo capítulo de 27 minutos. Todo lo demás tienen 18, 20, 22 minutos. O sea que en dos días uno la puede terminar. O en un solo día si le gusta maratonear. Es la historia de esta chiquita que la estamos viendo ahí, que es adolescente en Estados Unidos, en un pueblito de Texas muy pobre, y que tiene que pesar el ingreso a una nueva escuela secundaria, uh-huh. con todo lo que eso significa, porque el padre ha fallecido.
pero encima tiene que empezar a hacer frente a esto que ella se está dando cuenta, que es que tiene poderes paranormales. ¡Upa! ¿Mm? O sea, más allá de lo sensorial. Es exactamente los mismos poderes que tenía Kashi en el famoso libro de Stephen King y en las famosas películas. De hecho, se ha armado una polémica en las redes sociales porque decían que esto era en realidad una cruel o burda imitación de Kashi, cosa que no comparto para nada. Ah, ¿no? No, porque si bien es un homenaje, claro, de hecho, los que vean el tráiler, no sé si aparece en este tráiler, pero la última escena del último capítulo es una copia de Kashi, pero tiene cosas que la hacen distinta. Por ejemplo, esta chica es una chica de un barrio bajo de Estados Unidos. En la serie se ve el barrio bajo, o sea, toda la ciudad que describe la serie es un protagonista más de la serie. No estamos hablando que cuando ella camina por esos lugares totalmente pueblerinos y que inclusive tiene que ver con un pueblo, podríamos decir, con puentes y todo lo demás, no es casual lo que aparece. En realidad aparece porque quiere mostrar algo. La chica no solamente está sufriendo por los poderes que está conociendo, sino también toda una nueva vida que tiene que ver en el marco de un Estados Unidos que por ahí para nosotros es desconocido, que es el Estados Unidos pobre. Claro. O sea, esta chica es pobre, ella es pobre, sus compañeros de escuela son pobres. Si bien todos tienen la misma paradigma que nosotros conocemos en todas las películas norteamericanas, el chico que juega en el equipo de fútbol, que todas las chicas lo quieren, las porristas, tiene exactamente todo eso, pero en el marco de un Estados Unidos pobre. Bien. O sea, la descripción de la ciudad, la cámara que se mueve por la ciudad, forma parte de la misma serie. En este caso, la chica obviamente va a tener que hacer frente a esta realidad, a encontrarse consigo mismo, inclusive en el tema sexual, y encima lidiar con esto que ella no sabe muy bien, que es tener este tipo de poderes. Ah. Es una comedia con algunos chistes negros. Yo la diferencio de Kashi, porque Kashi en realidad es un clima sombrío, todo el libro y las películas también. Sí. De hecho, la madre de Kashi es terrorífica. Sí. En este caso no es una serie sombría, sino al contrario. Es una serie que podríamos decir, si bien apela al humor negro, es una serie alegre. Bien. Salvo el último capítulo que bueno, voy a contar, pero véanla. El tema es, bueno, ella no sabía en principio de sus poderes. No, ella lo empieza a descubrir de adolescente. Pero después los usa consciente, digamos, esos poderes. No, lo que pasa es que ella los puede usar cuando se enoja. Así que es complicado el tema. Ahí está. ¿No? Obviamente porque hay que ver cómo se enoja y por qué se enoja. Claro, claro. Así que tiene un poco de Stranger Things también, tiene un poco de varias series. Uh-huh. A mí personalmente me ha gustado y se la puede ver en un solo día. De hecho, creo que todos los capítulos juntos son 3 horas, 10 minutos, algo así. Inclusive más corta que el irlandés. Así que los que quieren ver una serie por ahí distinta, vean bueno, con el título que está ahí. Sí. Y la van a pasar bien. Yo personalmente le pasó muy bien y le he visto mucho más inteligente de lo que me decían. Porque no es solamente una chiquita que empieza a conocer sus poderes. No es en sí la serie sobre que tiene poderes sensoriales. Claro. Todo lo contrario. Ajá. Es la historia de una chiquita que tiene que afrontar una situación de cambio de escuela, nuevos amigos, muerte del padre. Y encima de todo eso, esta cuestión de que puede mover cosas con la cabeza. Bien. Así que les recomendamos, esta mierda me supera, en Netflix. Perfecto. Vamos a la televisión. Vamos a la tele. Porque el domingo a las 22 horas en Fox Movie van a pasar esta que hemos hablado el año pasado, porque la han estrenado en el cine y ahora ya está en la tele. Lo que, bueno, hace que sea bastante por ahí. Muy dinámico. Muy dinámico, ¿no? Y tengamos, si esperamos un poco, digamos, no tengamos que ir al cine. Pero hay que ser pacientes en este caso, me parece, ¿no? Unos 9 meses. Claro. 9, 10 meses, si la tenemos. Un parto. Ah, me acuerdo de terror. De terror. Cementerio. Estamos hablando de Cementerio de Animales o Cementerio Maldito. Sí. Que es como le quieren llamar, que es la nueva versión del libro de Stephen King, donde vemos a esta familia que se traslada también a un pueblo del interior de Estados Unidos, que supuestamente es la familia perfecta, en matrimonio con 2 hijos, y que fallece el gato. No, esto lo cuento porque esto todo el mundo lo sabe. Uh-huh. Fallece el gato y se enteran que en cercanías a su casa hay un cementerio de mascotas, de esos que se usan en algunas zonas de Estados Unidos, que trae la vida lo que vos sentís ahí.
Claro. Entonces vuelve a la vida el gato, un gato bastante terrorífico, bastante malo, y no contento con esto, se produce uno de los hechos más dramáticos de la historia de la literatura de terror, ¿no? Porque yo he leído el libro y la verdad es que en el libro está muy dramático. Muere uno de los hijos del matrimonio y obviamente se lo entierra en el cementerio de animales y vuelve a la vida. Oh. Entonces a partir de ahí surge toda la escena. Qué linda, no quiero ni ver las escenas, te digo, ¿no? La verdad que yo lo he visto, yo he visto, he leído el libro en la secundaria, he visto la primera película en la secundaria, me ha generado terror, y yo pensé, cuando me iba a ver esta película, yo pensaba que no me iba a generar nada, y la verdad he visto escenas que sí me traían terror, así que a Luciana no les recomiendo. No la voy a ver. Para los amantes del género, claro. Porque también hay otra cuestión con Stephen King. Primero que no es fácil llevar un libro de Stephen King a la pantalla, porque hay que entenderlo. Stephen King, lo hemos dicho aquí un montón de veces, el terror en Stephen King no está por ahí en lo sobrenatural, sino por ahí el terror está en la misma sociedad. Es muy difícil encontrar una buena película basada en un libro de Stephen King, y esta lo es. Mira. No sé si es mejor que la primera película de los 90, porque he visto hace un montón la de los 90, así que no podría decirlo. Sí. No puedo comparar. Pero sí es una muy buena película y genera eso de, quiero apagar el televisor, hay escenas hasta que... Hasta aquí nomás, no doy más. Claro, no vayas al cementerio. Claro. Lo que siempre decimos que tiene el género de terror. Vas al cementerio de noche. No sé por qué no va al mediodía. Claro. A las 2 de la tarde. Está lindo, noche, claro. Vas a la noche. Bueno, pero forma parte de esa manipulación que se tiene en el cine... Es que vos tienes que manipularlo, tienes que direccionarlo al espectador para que el espectador sienta. Yo sé que como espectador estaría mejor que vaya a la siesta para que no produzca nada. Claro. Pero si me gusta el género, yo quiero que vaya a la noche. Claro. ¿Entiendes? Entonces se ve eso, se ve el misterio alrededor del cementerio. Así que la están dando en la televisión y la recomendamos. Muy bien. Y terminamos con lo... Esto es inevitable. Supuestamente una de esas películas, como dicen... que no puedes morir sin verla. Uh-huh. Así que, si estás medio complicado con tu salud, ponela, vela, porque vamos a estar mal. Uh-huh. Tiene un nombre largo, es Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo. Uh-huh. Ah, bien. Es una película genial, con Jim Carrey y Kate Winslet, en donde la película explora el romanticismo, pero lo explora de una manera que nunca se había visto. O sea, es la historia de una pareja, sí, Jim Carrey y Kate Winslet. Sí. Es la historia de una pareja que se ha roto. Sí. En la película vemos cómo se inició la pareja y vemos por qué se ha roto. Ahora, Jim Carrey va a un instituto donde le borran la memoria. Porque la única forma de sopesar esa ruptura terrible que ha tenido con Clementine, que es Kate Winslet, es que le borren la memoria. Y a partir de ahí, nosotros entramos a un juego romántico sobrenatural en donde la película aborda el tema del amor, pero desde el punto de vista de la mente. ¿No? O sea, vamos a entrar en la mente de Jim Carrey y vamos a entrar en la mente de ella también. De hecho, hay una escena que sí la voy a contar, muy buena en la película, donde él constantemente quiere evitar que se borren los recuerdos. ¿No? No puede hacer nada porque obviamente la máquina es así. Pero él quiere evitar que se borre y quiere estar ahí y quiere seguir recordando cuando la ha conocido a ella y quiere seguir recordando cuando iban a la playa y quiere seguir recordando cuando hablaban de cosas buenas, porque claramente también han hablado de cosas malas. Claro. ¿No? Porque en una relación, obviamente... quiere seleccionar de alguna manera. Quiere seleccionar y que le quede. Claro. Que le quede lo mejor. Que le quede lo mejor. Qué lindo que sería, ¿no? Sí, sí. No, la verdad que es muy interesante lo que plantea la película. Es dirigida por Michel Gondry, que es un director francés que trabajó en Estados Unidos, y el guionista es un señor que se llama Charlie Kaufman, que es guionista de películas un poco extrañas. En este caso, yo personalmente, si bien la cinéfila la considera una película extraña, si uno entra y pone en Google películas extrañas, esta aparece en el primero, segundo o tercer lugar. Ah, mira. Personalmente yo creo que no es así. No, creo que la película es muy llevadera, creo que la película, cuando uno la está viendo, al principio uno siente que esta relación no daba para más, ¿no? Porque aparte uno ve el personaje de Kate Winslet, que es un personaje medio complicado, medio difícil de tratar, pero a medida que uno va conociendo la historia de ellos,
se da cuenta que en realidad se deberían dar otra oportunidad. Mira. Así que es una película genial, es una de las grandes películas de los últimos 20 años. Raro verlo a Jim Carrey en papeles así, ¿no? Claro, Jim Carrey, desgraciadamente, hoy hay un documental muy bueno en Netflix, uh-huh, donde él cuenta un poco su carrera y cuenta su presente, ¿no? Y parece que quiere hacer otras cosas, que no le interesa la plata, bueno, no sé. Ajá. Pero de todas maneras, es un gran actor dramático. ¿Sí? No solamente ha hecho esta película, que está muy bien, uh-huh, sino ha hecho The Truman Show. Truman Show, claro. Es una película mortal. 23, bueno, ha usado el drama, ha estado en el drama varias veces y le dio muy bien. Desgraciadamente nosotros nos quedamos con el Jim Carrey de la máscara, o sea, el sobreactuado que siempre quiere estar por encima de todas las actuaciones, sí, de la escena. En este caso no, es una persona totalmente deprimida, es una persona totalmente en el cúmulo de su momento, de su personalidad, obviamente que no puede superar, ¿no?, la ruptura de la relación que tenía con su pareja, y decide ir a este instituto o a este lugar para poder borrar la mente. Entender al amor, ¿no?, como una construcción mental en donde vos te podrías borrar el recuerdo. Después vamos a ver si ella también ha ido. Bueno, no importa. Perfecto. Bueno, ahí lo vamos a descubrir. Hoy a 10 de la noche, plan ideal. Hoy en Cinemax, a las 10 de la noche, los que no la han visto, porque la verdad mucha gente la ha visto, los que no la han visto, véanla, porque sí es de esas películas en donde uno no puede dejar de ver, y aparte son después para charlar, para discutir, para ver... Para averiguar a dónde está esa máquina que para averiguar a dónde está esa máquina. Bueno, de hecho, hay un capítulo de Los Simpsons que se burlan también, parodian a esto, el tema de la máquina. Cuando yo le he visto la película, no me acuerdo si 12, 13 años, porque tiene sus años, la verdad que muchos, era común alquilarla en un videoclub, no la habían pasado en el cine aquí. Y yo la recomendaba, y había amigas sobre todo que me decían, pero ¿dónde está esa máquina? Porque qué bueno sería, pero en la película te muestra todo lo contrario. O sea, capaz que en una primera instancia vos dices, es verdad, me quiero olvidar, pero en la película te muestra, te dice que no es tan bueno olvidarse. Que no es tan bueno olvidarse, porque hasta en las malas cosas uno aprende. Seguro. Y hasta los malos recuerdos, por ahí tienen cosas positivas. Claro. Así que si quieren ver una película extraordinariamente actuada, muy bien guionada, muy bien dirigida y todo, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Perfecto. Larguito. Muy bien. Bien, Juan. Muchísimas gracias. ¿No? Gracias a ustedes, chicos. Juan Ignacio Gómez, como siempre, hablándonos de las propuestas cinematográficas en el cine, en Netflix y también en el cable. ¿Sí? Así que ya saben, tienen para pasarla muy bien durante todos estos días y el fin de semana, inclusive, que vamos a tener mucho calor. Así que está ideal para que ventilador, aire, no sé, claro, y ver la tele. Pochoclos y una buena peli, ¿eh?